Hola jugones, bienvenidos a otra reseña del canal Dados Cargados. Hoy os voy a reseñar Mistfall y vamos a aprovechar, como siempre, para hablar de otras cosas en concreto de los problemas de la recursión en los juegos de cartas, porque Mistfall es fundamentalmente un juego de cartas, como veremos. Aquí os hablo de las características de Mistfall. ¿vale? Para los que no lo conozcáis, pues es un juego que tiene ya unos años, desde 2015. Salió en Kickstarter y después se fue comprado eh, por las distribuidoras en España. Me parece que eh, lo compró Edge y se distribuyó de forma local también. Yo lo conseguí en su edición de Kickstarter y eso que yo casi nunca compro juegos en Kickstarter, ya hablaremos de esto más adelante. ¿vale? Sus características son que es un juego de 1 a 4 jugadores, que se tarda más o menos 2 horas en jugar y el diseñador es Blasey Kubacki, ¿vale? es un diseñador eh, polaco, si mal no recuerdo. Pero yo no lo compré por el diseñador que no conocía y que desde luego, como veremos, pues no es ningún genio, sino por el arte gráfico. Es decir, yo vi estas... Eh, estos dibujos, fijaos, eh, Mistfall evoca claramente un grupo de aventureros de una partida de rol de los juegos clásicos de las mazmorras. Tienes aquí a la maga, al clérigo, el ladrón y el guerrero, ¿no? Entonces, a mí el arte de Mistfall me recordó muchísimo, ¿no? Son esos dibujos de héroes así, eh, con pastel, ¿no? Y con fondo nevado, me recordó muchísimo al videojuego de los años 2000 con su segunda parte de 2002 que se llama Icewind Dale, donde tenéis, fijaos, el, ese arte gráfico de los héroes ¿no? del videojuego para los que no sepáis de qué estoy hablando, si os interesan los juegos de rol clásicos de las mazmorras pues Icewind Dale está inspirado en Baldur's Gate, que fue un poco el juego que revolucionó los juegos de rol en aquella época, en el 98 por ahí y entonces me gustó tanto, digamos, eh, me evocó tanto mi, mi adolescencia jugando a Icewind Dale que dije, bueno, esto yo me lo voy a comprar, ya veremos luego si el juego está bien o no, pero solo por lo por, por el arte gráfico, ¿no? Me gustó mucho. Yo le puse una puntuación de 7, pero de esto no hagáis ni caso porque las puntuaciones pues se las pongo de forma muy subjetiva y pueden variar mucho con el tiempo y tal. Igual que le puse un 7, le podría haber puesto un 4, ya veremos por qué le puse un 7. No os quedéis con que el 7 es la nota que le doy, ¿vale? Bueno, eh, la media que le da a la comunidad es 6,7, pero esto de nuevo no significa absolutamente nada. ¿vale? Lo que me interesa es estudiar aquí la arquitectura de Mistful, cuáles son sus aciertos y cuáles son sus errores que tiene de uno y tiene de otro tipo bastantes. ¿vale? Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es el reglamento. ¿vale? Y aquí hay que decir que. Eh, Misfold tiene un reglamento bastante, son bastantes páginas, ¿no? no recuerdo cuántas son exactamente, pero es bastante amplio. Y como siempre en los foros, pues podéis leer quejas de gente que leí el reglamento y no entendí cómo se jugaba. Eh, el reglamento es disperso, no te explica las cosas bien, nota, no tan. Sé Quizá al principio el fallo del, del reglamento de Misfold es que no tiene muchos dibujos. Y los dibujos ayudan mucho a la gente. Entonces el reglamento original eh, tiene creo que dos dibujos y ya está. Eh... Esto creo que ni siquiera está en el reglamento original, porque el reglamento original también pues, tuvo varias mejoras, porque el autor debe ser muy malo haciendo reglamentos y lo mejoró en varios puntos. Añadió luego más tarde un cómo se juega, explicándote una ronda de demostración, ¿no? Porque. La gente pues, le ayuda mucho los ejemplos y las imágenes. Y Mistful no tiene mucho de eso. Ahora, dicho esto, la gente se queja por todo y la gente, pues, si no está acostumbrada a leer manuales, cualquier manual de un juego mínimamente complejo y Mistful es relativamente complejo. Pues le va a asustar, ¿vale? La gente se queja incluso del manual de Death Angel, que a mí me parece muy sencillo, muy claro y en muy pocas páginas te explica y te responde a todas las dudas que puedas tener, pero la gente se queja de todo. Entonces, bueno, ¿es realmente un manual malo en Mistfall? Podría estar mejor. ¿Tienes lo necesario para jugar dentro? Sí, hay algunas cosillas que se responden en la FAC, pero en general yo no lo considero un manual horrible. Pero que sepáis que la gente se queja bastante del manual de Mistfall y de hecho el manual mejoró mucho en estructura, en ejemplos y en dibujos eh, con la, digamos, ampliación de Mistfall. Que se llamaba Heart of the Mist, ¿no? Pero bueno, que sepáis que eh, si no estáis acostumbrados a leer manuales farragosos, esto os puede echar para atrás. ¿vale? Um, aquí tenéis un ejemplo ¿no? de, de, de cosas que en el juego no tienen mucho sentido. ¿no? Fijaos, eh, realmente estas imágenes me dan igual. Lo que me interesa es esto que pone aquí, ¿no? Eh, la pista de refuerzos, el, el reinforcement track. Pues yo eh, hacía tiempo que no jugaba mismo y dije: Bueno, para hacer la reseña voy a, voy a volver a leer las reglas, voy a revisar un poco. O sea, más o menos me acuerdo de cómo se juega, ¿no? Pero me llamó la atención cuando saqué esta, esta, esta este cartón, ¿vale? Es un cartón. Esto es eh, la pista del tiempo, es decir, al final de cada turno sacas una carta de tiempo y el tiempo va avanzando. Cuando llega a esta casilla, la aventura se termina, ¿no? Entonces, pues las eh, cartas de tiempo te suelen decir que avances uno o dos. Eh, Posición es un cubo, ¿no? Que es lo que marca el tiempo. Normalmente es uno. Y el tiempo, bueno, empieza más atrás si juegas con un jugador, si juegas con dos o tres jugadores, empiezas aquí, tal, no, vale, bueno, vale. Entonces eh, me fijé después en, en la pista de refuerzos, que es esto, ¿no? Y dije. Eh, esto creo recordar, este 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, creo recordar que es el número de enemigos que hay que añadir al final de cada ronda en el combate. Digo, pero ¿qué era este número de aquí arriba de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, que se ven súper pequeñitos. Y, y claro, intentaba recordar, digo, ¿para qué servía ese número? ¿Para qué servía ese número? ¿Qué puede ser eh, que añadamos mm, en cantidad de 5, de 6 o de 7, cada vez que hay refuerzos y tal? Y me volvía loco y ya, cuando eché un vistazo a las reglas, dice, el número pequeñito en la pista de refuerzos, ¿no? En esa casilla está imprimido para facilitarla el juego y no tiene ningún efecto en el juego. Para facilitar qué, o sea, porque si dijéramos que hay efectos que aumentan de, de dos en dos o de tres en tres, dirías bueno, pues uno más 3, mmm, 4, yo qué sé, pues tendría algún sentido, pero este número no sirve para nada. Si no sirve para nada. ¿Para qué lo añadís? Lo único que hace es confundir a la gente. ¿no? Entonces aquí tenéis un primer ejemplo de, de, que os da una idea de que clarísimamente esto eh, no está bien beta testeado, porque cualquier beta tester te diría, eh, la confusión con el número pequeño que está arriba hace que a veces piense si debo añadir uno o dos de refuerzos, o dos o tres, o tres o cuatro. Es decir, eh, podrían haber ahorrado este número pequeñito y no habría pasado nada. Es decir, es, esto ya os da un, un indicio de que el juego no está muy bien. Beta testeado y diseñado para facilitar el juego. Para facilitar el juego, para facilitar que este número no facilita, no facilita nada, añade confusión. ¿vale? Entonces, es un pequeño ejemplo que veáis que Misfold pues, puede ser farragoso de forma que habría sido fácilmente evitable si no hubiera sido un Kickstarter, seguramente. ¿vale? ¿Cómo funciona Misfold? Bueno, pues Misfold tiene. Eh, un ambiente de aventuras muy bueno. Es decir, tenemos una ficha, aquí no se ve porque está desenfocada. Está, las imágenes casi todas las he sacado de Boarding Geek. ¿vale? Entonces, esta ficha representa a nuestro grupo. ¿vale? Es un dibujo con los siete héroes del juego. En un principio son cuatro, pero luego ampliaron a tres más y ahora son siete. Y, um, entonces, normalmente empezamos en una posada ¿vale? y tenemos que eh, llegar a una casilla y hacer un objetivo. Entonces, nos podemos mover de casilla a casilla ¿eh? por esta rejilla 3 x No siempre es una rejilla 3 x a veces tiene eh, forma de rectángulo, o puede ser una forma asimétrica y tal, ¿no? pero el caso es que el grupo se va moviendo de casilla a casilla, es decir, todos los héroes mueven como grupo. Y normalmente las casillas están eh, boca abajo, cuando entramos en una le damos la vuelta y revelamos lo que hay. Entonces puede ser que entremos en un fuerte decrépito, ¿no? O en una torre de vigía en ruinas, o puede ser que entremos en un río, ¿no? O en unos páramos, vaya usted a saber en un cementerio, ¿no? Entonces, cuando entramos en un sitio, hay que sacar un evento que corresponda al sitio en el que hemos entrado, ¿no? Y el evento pues, nos dice, añade estos enemigos, como veremos a continuación, ¿no? Y la idea está en que moviendo, podemos mover en diagonal también, si mal no recuerdo, aunque esto no lo tengo seguro al 100%, eh, la aventura nos dice, llega a esta casilla, que normalmente es la más alejada del comienzo, ¿no? Y aquí está el enemigo final que hay que derrotar, y si lo derrotamos hemos ganado, ¿vale? Entonces, por el camino puede haber objetos marcados con estas fichas y tal, ¿no? Marcamos con heridas si los sitios no son seguros o son seguros, en fin, es, la idea es moverse como si fuera un puzzle y llegar a la casilla final y allí eh, ganar al enemigo final, ¿no? Entonces, cuando entramos en una casilla, digo que hay que sacar un evento y ese evento saca una serie de enemigos, ¿no? Estos enemigos se, pues, se ordenan aquí, que pueden ser, pues ya veis, eh, bestias eh, humanoides, pero también pueden ser ladrones, pueden ser eh, muertos vivientes. ¿no? Solamente son esos tres tipos, ¿vale? Otra crítica de misfor es que usa barajas de color. Rojo, verde y azul, y el dorso de algunas de esas barajas, si tenéis problemas con los colores como yo, pues no se distinguen nada bien, ¿vale? Pero bueno. Entonces ya digo, estos enemigos salen y luego estos enemigos se reparten a los héroes en base a su nivel de, vamos a decir, amenaza, entre comillas. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Si alguien está jugando con la clérigo, se llama Arani, ¿no? El clérigo del, del romper de la, del amanecer, ¿no? Del alba, del Dawnbreaker, buenísimo. Eh, pues recibe una serie de enemigos que se le ponen aquí delante, ¿no? Entonces, si jugáis varios jugadores. Uno de vosotros recibe unos enemigos y otro recibe otros dependiendo de vuestro nivel de amenaza. Vuestro nivel de amenaza es la quizá la, la dinámica más interesante del juego. Se marca por eh, esta esta pista de aquí. ¿vale? Entonces cuanto más alto estás eh, antes van a por ti los enemigos, ¿vale? Hasta que no va reduciendo la amenaza porque el enemigo se trabaja en combate contigo, pues no va recibiendo enemigos eh, los otros héroes, ¿no? Bueno. Entonces, eh, estos son, digamos, enemigos a los que te tienes que enfrentar. Y una cosa muy interesante de Mistfall es que estos enemigos que están aquí se consideran a distancia 1, que están a distancia 1 de ti. Entonces, le puedes atacar con ataques de distancia 1, pero pudiera ser que tuvieras enemigos arqueros que se colocan aquí encima, y eso significa que están a distancia 2, es decir, no les puedes atacar hasta que no te has librado de la primera fila de enemigos, o a menos que tengas ataques pues también con arcos o con magia que llegan a más de distancia, es decir, algo más que una espada y un escudo. ¿no? Y también puedes atacar a los enemigos trabados en combate con otros héroes si tienes ataques de distanciados, porque los que están trabados en combate con otros héroes se considera que están en distanciados. Entonces, eso es muy, muy interesante y le añade, digamos, un, una capa de decisión táctica. ¿no? De, ¿Puedo atacar a los enemigos que tengo detrás? Si sí, no, si puedo, interesa atacar a los enemigos que tengo detrás o a echar una mano a otro héroe, tal vez. Vale. Uh... Lo, la chicha de Mistfall, sobre todo está en que se juega con cartas, ya digo, es un juego de cartas, ¿vale? Tenemos un mazo que normalmente se coloca aquí, donde pone, donde este jugador ha puesto la, la carta de ayuda, esto es otra imagen sacada de alguien. Geek, ¿vale? Entonces el mazo está boca abajo, ¿vale? Y tenemos eh, tres zonas principales de juego. Aquí, eh, donde pone Gears and Fits, está, digamos, nuestro equipo. Es decir, eh, la Clerio ha jugado un martillo aturdidor, tiene... Eh, un, una especie de habilidad que se llama hammer of dawn, ¿no? tiene una poción de visibilidad, tiene una joya, pues todo lo que llevamos equipado como si fuera un juego de rol, espadas, escudos, capas, armaduras, lo que sea, se pone aquí, ¿vale? Y luego tenemos aquí la pila de descartes, es decir, cada carta que juguemos que sea un efecto inmediato o que tengamos que gastar de aquí va a la pila de descartes, ¿vale? Y luego cuando recibimos heridas podemos elegir entre eh, descartar eh, cartas del mazo, o sea, descartar cartas del mazo, ¿no? enterrar cartas, pues tenemos una pila de eh, burial, ¿no? o sea, un cementerio aquí, entonces podemos enterrar cartas de nuestra pila de descartes, ¿no? y la idea es que van del mazo aquí y de aquí a aquí, ¿vale? Entonces, cada vez que nos curamos podemos recuperar cartas del cementerio al descarte o del descarte al mazo, ¿vale? Imaginas que aquí hay un mazo boca abajo, insisto, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea. Y lo interesante de Mistfall es que cada vez que jugamos cartas, pues la mayoría de las cartas te dice, juega como acción rápida y tal, colócala en tu zona, aumenta en uno tu amenaza. Entonces, pues, eh, nuestra amenaza normalmente, en el caso de la clase, empezará en 3. A medida que vamos jugando cartas, pues puede aumentar a 4, a 5, a 6, depende. Los ataques muy gordos aumentan la amenaza en 2, como se ve aquí, es pequeñito. Los ataques que. O colocar cartas o ataques más leves, pues aumentará la amenaza en 1. En fin, la amenaza es aumentar de 1, 2 dos en 2, puede ser que de 3 en 3, si son cosas muy bestias. Aquí tenéis una carta que aumenta la amenaza en 3, ¿no? Entonces, cuanto más va subiendo la amenaza, pues ya digo, eh, más eh, enemigos se van a fijar nosotros y van a venir a por nosotros. Y sobre todo, si va llegando a estos símbolos, si llega a este símbolo de aquí, aumentamos en uno el, el marcador de los refuerzos que está aquí. Entonces, si usamos mucha amenaza, empezamos a aumentar los refuerzos, más enemigos vendrán al final de la siguiente ronda. ¿vale? Es decir, si la pasamos varias veces por este símbolo que está aquí, pues cada vez que pasemos, aumentamos los refuerzos. Uno, dos, tal. Normalmente los eventos empiezan en refuerzos uno, refuerzos aquí, ¿no? Depende. Entonces puede ser que el siguiente turno nos vengan cuatro enemigos más, tres enemigos más, dos enemigos más, ¿vale? En fin. Si llegamos a aumentar demasiado aquí, lo que aumenta uno es el tiempo, que es esta, esta ficha de aquí, ¿vale? Y os recuerdo que si el tiempo llega bien, hemos perdido la partida, ¿vale? También puede ser que tengamos que cabrear enemigos, hay varios efectos que se, que se disparan cada vez que vamos aumentando la amenaza, ¿no? Entonces la idea está en que, cuidado, eh, en, elimina a los enemigos con el menor número de acciones posible, porque si haces muchas acciones, tu amenaza aumenta mucho, y si tu amenaza aumenta mucho, más enemigos vendrán, y más complicado será terminar la aventura si aumentas el tiempo, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, Mistfall hace bien muchas cosas en este sistema que os he explicado muy rápidamente, ¿no? En lo que se llama el lore, o sea, la ambientación del universo, está muy bien. Eh, no sé si está todo en el manual, pero en Boarding Geek tienes muchos posts del diseñador de Blasey Kubacki este, que te explica qué son esas misteriosas nieblas que han llegado, a qué responden... Eh, que eh, los héroes todos tienen un trasfondo que está pues bastante currado, ¿no? Hay una chica que es una bárbara, como veremos luego, es una enana que lleva dos hachas enormes. Hay un caballero que se llama el portascudos. Hay un ladrón que tiene una historia. O sea, todos tienen un trasfondo. Hay un universo con muchos sitios distintos. Él se ha molestado en, en crear el universo y hacer un mapa diciendo: oye, pues esta tierra es de bárbaros, esta tierra es de tal, esta tierra es de cual, ¿no? Aquí, de aquí vienen los enemigos, las nieblas vienen por aquí. Los dioses del universo son estos, ¿no? O sea, ahí se lo ha currado, ¿no? Los enemigos pues también está bien, ¿no? Te da la sensación de que son los típicos enemigos del rol, ¿no? Eh, pues eso, tienes no muertos, tienes hombres lobo, tienes eh, animales, eh, tienes ladrones, tienes magos, tienes... O sea, hay variedad y cada uno se comporta de forma distinta. Además, la idea es esa de que están a distancia 1, a distancia 2 de que unos eh, pues, te, te atacan de forma, digamos, inevitable pero te hacen poco daño y otros te harán mucho daño si no evitas que te ataquen, pues está bastante bien, los enemigos están bien doblezados y bien, ¿no? Los héroes igual, pues están todos, eh, responden a los arquetipos del rol que tú esperas en una partida de rol, ¿no? El clérigo, la maga, el mago bárbaro, la bárbara. Bueno, entonces, eh, esto es una cosa que hace muy bien Mysful aquí en el segundo punto, es captar el ambiente digo, de una partida de rol tienes ese sentimiento de la aventura de que hay que un enemigo que hay, tenemos que derrotar y nos explican por qué tenemos que derrotarlo tenemos la sensación de que salimos de una posada y atravesamos esas localizaciones que, que nos dicen que por las que pasamos no los combates ya digo están súper bien hechos no tú tienes un montón de eh... Equipo y el equipo también está bien hecho porque pues, no puedes llevar seis espadas. Es decir, tienes dos huecos en las manos, pues tú te verás qué llevas. Si llevas una espada y un escudo, o dos espadas, o dos escudos también puede ser, ¿no? Tienes un hueco para la, la armadura, en fin, es decir, simula perfectamente lo que es el equipamiento de una partida de rol, ¿no? También tienes los típicos objetos mágicos, arcos mágicos, espadas mágicas. Hay un arquero también en el juego, no lo he dicho. Eh, la idea del combate como eh, principal evento de las partidas de rol también está ahí, ¿no? Porque aparte de combatir en mis y combatir y descansar, pues no se hace nada más. Se viaja, se combate y se. Es decir, no hay interacciones. Si esperáis un rol del tipo de diálogos o mmm, otro tipo de, de interacciones, esto no hay, ¿vale? Es, es orientado al combate 100%, ¿vale? Eh, está muy bien hecha la idea del trabajo en equipo, ¿no? De, pues, eh, si jugáis con, por ejemplo, el arquero, a mí me gusta mucho, ¿no? El arquero es de los pocos que casi todos sus ataques tienen distancia 2, ¿no? O la maga también, ¿no? Pues los arqueros y los magos van a llegar a más distancia que los guerreros. Pero los guerreros pues, normalmente van a aguantar más los ataques, ¿no? Y los vas a querer como escudo. En fin, está bien hecho. Las vulnerabilidades de los enemigos también están ahí, ¿no? Pues hay enemigos vulnerables al fuego, los no muertos. Si les atacas con fuego les haces más daño, eh, hay armas, digamos, punzantes y armas, eh, ¿cómo se dice?, eh, daño cortante, daño penetrante y daño, bueno, de impacto, ahora no me acuerdo cómo se decía, ¿no?, el blunt weapon. ¿no? En fin, y cada enemigo es vulnerable a un tipo de armas, los hay más vulnerables a las armas eh, penetrantes, en fin, todo eso está ahí, ¿no? Las ideas que tiene Misfold eh, tienen mucho potencial. Es decir, eh, la curación, como os he explicado, funciona recuperando cartas de tu descarte. A tu, a tu mazo, porque una cosa que nos he dicho es que en Mistfall tu héroe eh, muere si se queda sin cartas en el mazo. Entonces tienes que tener cuidado con eh, jugar muchas cartas por turno, jugar más de las estrictamente necesarias, porque cada carta también es eh, un punto de vida, ¿vale? La distancia la explicado, ¿no? La idea del focus, ¿no? De que los enemigos, eh, si llamas mucho la atención, se van más a por ti, ¿no? Pues todas esas ideas son muy buenas, y bueno, pues eh, es raro encontrarlas en otros juegos de cartas, ya veremos por qué pero eran ideas que tenían mucho potencial y que simulan muy bien, eh, usando estrictamente cartas, lo que es un combate estratégico eh, que hemos visto en otros juegos de figuritas. ¿no? La individualización de los personajes, como hemos visto, está muy bien y, por supuesto, para mí Misfort brilla, sobre todo, decir, si tuviera que señalar lo mejor de Misfort, en el arte gráfico, el diseño gráfico. ¿vale? Aunque hay algunos dibujos que podéis fijaros que a lo mejor una mano está desproporcionada. O una cabeza un poquito más grande de lo que debiera y tal, pero casi siempre Misfold brilla, eh, ya digo, por su diseño gráfico que evoca esas aventuras roleras de principios de los años 2000, y eso fue lo que me atrajo a mí del juego. Y desde luego, bueno, también puede no gustarte, ¿eh? o sea, si no te gusta ese tipo de dibujos pastel, eh, colores pastel, pues Misfold no te va a gustar, pero si te gusta, yo creo que está bien hecho, ¿vale? Los personajes también, pues eh, las fotos, o sea, las fotos, las, las poses de los personajes están bien dibujadas. A mí me gusta mucho Mistfall, ¿vale? ¿Qué hace mal Mistfall? Decir, ¿Dónde suspende Mistfall y por qué yo creo que Mistfall no es un juego que está bien diseñado? <coughs> pues porque falla en lo principal, que es la arquitectura del juego, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunas críticas. La idea de la exploración que os dije en Mistfall, de avanzar la ficha del, del grupo, revelar una, una casilla, dar la vuelta y tal. Pues en un primer momento parece una buena idea, pero te das cuenta enseguida de que tu principal objetivo es ir por el camino más corto a la casilla final. Y en Mistfall, en rarísimas ocasiones, compensa dar rodeos, porque el tiempo va relativamente ajustado, entonces no tienes tiempo para perder. Y aunque tuvieras tiempo para perder y pudieras dar rodeos, lo que sueles ganar en combates adicionales, yo creo que no compensa. Es decir, que. Eh, sueles ganar yendo directo al objetivo, con lo cual eh, la idea de explorar pues, se pierde, ¿no? Porque ¿para qué explorar cuando eh, yo gano la partida yendo directo a, hacia el malo final por el camino más corto, ¿no? Aunque hay mapas que están muy interesantes porque el mapa se mueve, eso mola un montón, eh, mola, emula eh, la idea de que la niebla te hace perderte, ¿vale? <coughs> Los encuentros uno puede optar por retirarse. Entonces se retira del encuentro, se echa para atrás y pone una, un marcador de, de una herida encima del encuentro para marcar que ese encuentro no es seguro. O Esa casilla no es segura porque no está limpia de enemigos. ¿no? Pero al final, de nuevo, cuando juegas mucho te das cuenta que retirarse no es una opción. Y si te tienes que retirar vas a perder tiempo y si pierdes tiempo es posible que no ganes. Con lo cual, lucha hasta el final y muere y pierde la partida, la vas a perder igual si te retiras. Entonces siempre es mejor eh, intentar matar a todos los enemigos. Y luego hay otra idea que es que puedes terminar el encuentro matando a todos los enemigos o haciendo normalmente una cosa especial, que es poner progresos eh, o hacer una. digamos, algo alternativo a matar a todos los enemigos. Pero al final te das cuenta que el 90 y pico por ciento de las veces lo más interesante es matar a todos los enemigos y eh, usar un modo alternativo de, de pasarse a la localización. Es contraproducente, pero los enemigos cuando los derrotas te dan dinero. Y el dinero sirve para comprar mejoras, ¿vale? Con esas mejoras, pues, añadimos cartas a nuestro, a nuestro mazo, que es una cosa que no he mencionado tampoco. Porque tiene algo de y no Es un deck builder muy particular, ¿no? Entonces, retirarse no es una opción. Y en el juego está contemplado como opción, pero es una opción que no vamos a tomar nunca. Así que es una falsa opción, ¿no? Otro fallo de Misfall es que, si recordáis la, la tarjeta del tiempo, pues siempre eh, va a acabar cuando llega al mismo sitio. Es si decir, todas las aventuras. Tiene un tiempo fijo, entre comillas. Va a variar dependiendo si el evento del tiempo nos hace avanzar una o dos posiciones el marcador del tiempo. Pero siempre vamos a echar para atrás rápidamente. La aventura siempre va a acabar cuando lleguemos aquí en 10. Es decir, no hay aventuras en las que te diga, pues empieza con el marcador aquí y en otra empieza con el marcador aquí. Es decir, no hay aventuras que deban hacerse en menos tiempo y aventuras que tengas más tiempo para realizar. Es decir, el, el, el tiempo a nuestra disposición siempre es fijo, siempre es el mismo. Si jugamos con cuatro héroes, pues va de aquí a aquí y punto. ¿Vale? Entonces, podría haberse, digamos, mejorado esa, esa cosa. ¿no? Y sobre todo el principal fallo que vamos a ver es la idea de reciclar las cartas. Es decir, la idea de que la curación es igual a la recursión. Porque esto trae aparejado una serie de problemas increíbles que vamos a ver. Eh, que Mistball falla a la hora de, de superar esos problemas, ¿vale? Eh, que la mecánica principal del juego sea reciclar cartas y que tú, cada vez que te curas, colocas cartas del descarte en el mazo o del cementerio al descarte conlleva una serie de problemas gravísimos que el diseñador no sabe evitar. ¿vale? Otro fallo de Mistfall es que no equilibra los personajes. ¿vale? Hay personajes muy útiles y muy cañeros eh, que revientan escenarios y que arrasan con todo. Otros son muy malos y cuesta muchísimo eh, pasarse el escenario con ellos. Si jugáis en solitario además esto se acentúa. Hay eh, héroes muy malos para solitario y héroes muy buenos para solitario. ¿vale? Como digo, Mistfall eh, falla a la hora de mm, ofrecer decisiones variadas. Es decir, cada vez que tenemos, por ejemplo, que comprar cartas para añadir a nuestro mazo, porque hay una serie de cartas, unas valen una moneda, otras valen dos monedas, otras valen tres, otras valen cuatro. Creo que cuatro es lo que más eh, costaban pues es muy obvio en cuanto has jugado una partida cuáles son las cartas que sí tienes que comprar y son obvias y cuáles son las que no valen para nada y no las compres nunca. Entonces, a menos que quieras experimentar y hacer cosas raras que te pueden costar la partida, pues bueno, te quieres divertir experimentando y comprando cartas nuevas, si tú quieres ganar siempre vas a comprar las mismas cartas y eso hace que el juego pierda muchísima variedad. Porque lo que podrían haber sido mejoras, digamos, de, bueno, pues puedo construir el personaje así o así. O esta puede ser interesante aquí, pero puede ser que no sea tan interesante en otro momento o en otra aventura. Eso no existe. Es decir, algunas mejoras son clarísimamente mejores que otras y otras, pues no las te compras nunca. Entonces, ¿por qué comprar? Sería mal gastar el dinero y el dinero va contado, ¿no? Eh, parece que hay decisiones, como digo, a la hora de comprar las mejoras, pero no existen. En cuanto has jugado una vez, si, no, si te da bien esto... Eh, se desaparece ese, ese árbol de decisiones. Lo mismo que como os conté ¿no? con la idea de explorar, la idea de retirarse. Esto en realidad no son decisiones, porque cuando juegas una vez te das cuenta de que explorar es coger el camino más corto y retirarse no lo haces nunca. ¿vale? Entonces, eh, Mystery no ofrece mucha variedad en las decisiones que tomar. Al principio sí hay una ilusión muy grande de, uy, ¿cuántas cosas puedo comprar? ¿Cuántos caminos puedo tomar? Eh, ¿Cómo puedo hacer estos combates? Y luego, en cuanto juegas una o dos partidas, dices, es que no hay mucha decisión, todo el rato voy a estar haciendo lo mismo vale Fue muy criticado también este punto. El de Mistful usa en las cartas. Vamos a ver si se puede ver aquí. No se va a ver bien, porque seguramente si lo estáis viendo desde un móvil no distinguiréis nada. Es un montón de símbolos. Eh, una flecha significa entonces, ¿no? o el coste que tienes que pagar. Eh, para indicar, eh, aumenta en 3 la amenaza. Pues hay un 3 y al lado el símbolo del marcador de, de amenaza. Eh, hay una mano y un 2 y luego pone reflex. Entonces, esto significa uh, acción. Eh, o sea, juega esta carta desde la mano y como reflejo, ¿vale? Y un reflejo es una cosa que se puede hacer en cualquier momento y no cuesta una acción. Y el 2 es a distancia 2. Entonces, lo que la gente criticaba mucho es: mira, esto no tiene sentido. Redacta todo en inglés o usa únicamente iconos si quieres, digamos, ahorrar a la gente la, el esfuerzo de leer y que sea universal y que no necesites, digamos, adaptar el juego a un idioma en concreto, ¿no? Pero mezclar los iconos que están indicando cosas con la sintaxis de un idioma provoca una mezcla extraña, ¿vale? A mí otra cosa que no me gusta de Mistful, pero que la gente eh, sí eh, o sea, apenas comenta, no sé por qué, es que fijaos, esas eh, bellas ilustraciones, ¿vale? Ocupan poquísimo en la carta y luego tienes un montón de espacio vacío. Aquí a veces tienes una cita, ¿no? De, las citas también son es una de las cosas que están bien hechas, me gustan los textos que hay aquí. Fijaos la cantidad de espacio vacío en la carta. Entonces, toda una sensación de diseño amateur. Es decir, eh, reduce el, el espacio vacío aumentando el dibujo o aumentando el tamaño de las letras. O gana espacio de otra forma. Pero eh, el, esa gran cantidad de espacio vacío. Y fijaos esta carta aquí se ve enorme. Eh, mano, distancia 2, acción rápida, roba dos cartas, aumenta en 2 tu amenaza. Y fijas la cantidad de espacio que hay para un simbolito, que es carta básica, que se podría haber aprovechado en poner más ilustraciones o poner el texto de forma más explícita. ¿vale? Eso para mí es un fallo gordo de Mistfall, ¿vale? Y el fallo más gordo que tiene Mistfall es que es un juego que no ha sido beta testeado de forma exhaustiva, porque la cantidad de fallos que vamos a ver a continuación en la arquitectura del juego... Se podrían haber evitado eh, con un beta testing de, oye, eh, dale el juego a gente que no ha jugado nunca, que te hagan un informe y que tengan las cosas que no les ha funcionado. Dale el juego a gente que intente romper el juego y vas a ver cómo hay gente que lo rompe, ¿vale? Y Miss tiene un montón de erratas en las cartas, que no sé si en la traducción en castellano se habrán evitado o no, yo solo lo tengo en inglés. Mucho me temo que las ediciones en castellano, como siempre, a veces se corrigen las erratas en inglés, pero otras veces añaden nuevas erratas, entonces no tengo ni idea. Espero que lo hayan hecho bien. Pero si lo comparáis en inglés, Miss de una cantidad de ratas alucinantes. De estas vamos a ver algunas. ¿vale? Eso es un fallo grande que se podría haber evitado con mucho beta testing. Que esto es un juego que claramente le falta por lo menos un año más de estar en la cocina, en el microondas, haciéndose y han sacado de forma prematura. ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo ¿vale? con tres de los héroes en el juego. A la caja base hay siete héroes. ¿vale? Bueno, pues tres de estos héroes, que son Crow, el ladrón, Arani, la clériga y Venda, la bárbara. Están rotos, ¿vale? Si jugáis con estos héroes, eh, vais a ganar el juego el 100% de las veces sin esforzaros y sin sudar. Y están rotos porque muchas de sus cartas y la propia mecánica del juego están mal diseñadas, ¿vale? Y os explico. Crow tiene una carta que es el cinturón de herramientas, ¿vale? El Utility Belt, ¿no? donde lleva las cosas. Que es una carta eh, que te permite, me parece que es recuperar una carta a los descartes y ponerla encima y luego el cinturón se puede descartar. Y entonces, ¿qué pasa? Que hubo gente que encontró enseguida combos para ciclar infinitamente las cartas de los descartes al mazo, ¿vale? Con lo cual podría jugar infinitas cartas por turno, y jugar infinitas cartas por turno pues equivale normalmente a romper el juego y derrotar a todos los enemigos, ¿vale? Porque eh, si tuviera un coste real jugar cartas, como vamos a ver, eh, pues sería un problema, pero como en realidad no lo tiene, pues no lo es, ¿vale? Entonces con Crow puedes ciclar todas las cartas que quieras. Más que jugar infinitas cartas es jugar la misma carta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si tiene una daga, que la tiene, que tiene una acción rápida que hace uno de daño, pues Pro puede hacer uno de daño infinitas veces. Con eso normalmente es suficiente para matar a, a muchísimos enemigos. No a todos, porque algunos tienen escudo de uno y tal, ¿no? Pero si el enemigo es vulnerable, por ejemplo, las armas penetrantes, ya lo has matado. Y eso, pues, poder, potencialmente se puede quedar a todos los que quiera. De hecho, hay un rival final que es la abominación, que tenía vulnerabilidad a las armas penetrantes, como la daga de Crow. Entonces llegabas y automáticamente lo matabas. Atacabas infinitamente con la daga, pa, 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 y se acabó. ¿Vale? Tuvieron que darle rata a esa carta. Con Arani, que es la clériga, eh, pues es todavía peor. Porque Arani tiene cartas que de nuevo pueden ciclar eh, su pila de descartes al mazo de forma infinita. Con lo cual. Por forma infinita no, va ganando uh, amenaza, como veremos, pero que gane amenaza da igual, porque por mucho que la amenaza suba, la ventaja de curarte y de atacar sigue compensando muchísimo. ¿vale? Entonces, eh, cada vez que tienes un, un personaje como Aranio, como Crow, que puede ciclar de forma infinita o todas sus cartas o una carta, tienes un problema. ¿vale? Y esto debe haber sido corregido. ¿vale? El caso de Venda es diferente, porque Venda no puede ciclar sus cartas de forma infinita, pero Venda tiene una mejora, que es una. Normalmente todos los personajes tienen dos mejoras de coste 4, que son las mejores que hay. Entonces la de venda se llama Fire of Fury, ¿no? El fuego de furia, que es brutal. Entonces, simplemente eh, aumenta en dos el daño que hace con cada carta y le da al ataque eh, la característica mágico. Entonces, la cantidad de enemigos que hay vulnerables a la magia y aumentar en dos, claro, no, si no habéis jugado al juego no os hacéis una idea de lo potente que es, pero aumentar en dos un ataque y darle el, el carácter mágico, pues significa lo siguiente, como veréis aquí. ¿vale? Esto es un post que puse yo en 2015, cuando el juego acaba de salir y tal, ¿no? Y pregunté, la carta de Fire of Fury de Venda, que vale 4, tiene alguna rata. Y explico, esto, esta carta es obviamente la primera que tienes que comprar. Y en cuanto le das más 2 a todos tus ataques y además el carácter mágico, te atraviesas el quest como si fuera un cuchillo caliente por mantequilla. O sea, rompes el juego. Es decir, me cargo a los enemigos de un solo golpe. Y, eh, eh, bueno, hice más preguntas aparte de esta, ¿no? El diseñador nunca respondió a esto. ¿vale? Y nadie respondió a esta pregunta. Pero un... Eh, bueno, respondiendo a otras preguntas, pero un tipo sí intentó responder, dijo, mira, como nadie te ha respondido, te voy a responder yo. Me dice, es que esta carta es muy cara, digo, da igual, si jugáis dos jugadores, o tres o cuatro, el primer turno la puedes comprar. Y es sencillísimo comprarla, porque las monedas que ganas al de derrotar a enemigos se compartes, y vas a derrotar a tres enemigos, con una que te dan nada más empezar el juego, tienes cuatro monedas, y en cuanto compras esto, eh, es que acabas con los enemigos, los, 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 los revientas de un solo ataque, ¿vale? o sea, Es brutal. Me dice, claro, pero eh, hay que aumentar mucho la amenaza de venda. Supongamos que venda empieza en 4, recibes un par de enemigos, te quedas en 2. Cada, que, cada vez que haces un ataque con eh, Fire of Fury, pues si el ataque a lo mejor cuesta 2 de amenaza el Fire of Fury añade 3 de amenaza, aumentas en 5. Y entonces dice, claro, es que cada vez que pases eh, por esta ficha, los refuerzos aumentan y vendrán más enemigos. Claro, mi respuesta es. Me da igual que los refuerzos aumenten. Los refuerzos se pueden poner en 1, en 2, en 3, en 4, en 4. Si yo acabo la ronda y mato a los enemigos, no hay más refuerzos, porque los refuerzos solo se activan si hay una segunda ronda de combate. Pero si en la primera ronda de combate, como sucede cuando compro Fire of Fury, mato a todos los enemigos, me da igual que los refuerzos estén en 4. No van a venir más porque se ha acabado el combate. vale Entonces me dijeron, bueno, pero también cada vez que pases por este símbolo, hay que cabrear un enemigo. Y cabrear un enemigo, pues como pongo aquí, digo, bueno. Si lo que va a pasar es que el enemigo gana ataque y gana lo que sea, me da igual porque lo mato. Y el enemigo solo me va a atacar una vez terminada la ronda de combate eh, y antes de que vengan los refuerzos. Si yo lo mato antes de que me ataque, me da igual que él gane más ataque. Y si el enemigo tiene una habilidad de cuando se cabrea, hace un ataque instantáneo, pues antes de llegar aquí lo mato. Es decir, pues yo puedo elegir a cuál de mis enemigos ataco antes. Si tengo trabajo en combate 3, pues de los 3, el primero que me cargo es el que tiene un efecto negativo si se cabrea. Y los otros eh, muchos enemigos no tienen ninguna habilidad, no se pueden cabrear, con lo cual me da igual, ¿no? Eh, entonces claro, sí. Eventualmente, si yo llego, eh, cada vez que llego aquí aumento unos refuerzos, ¿no? Entonces si ciclo siete veces por aquí, pues voy a perder uno de tiempo. Esto sí me perjudicaría muchísimo, pero fijaos, si empiezo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? O sea Puedo gastarme, no sé si son 60 de focus, y aquí son 12, puedo gastarme hasta 60 sin problema antes de preocuparme. Y esto es lo mismo que pasa con la clériga. La clériga puede curar, puede gastarse, o sea, puede ciclar hasta 6 o 7 veces eh, por esta por esta, esta pista de, de amenaza, antes de empezar a preocuparse porque gastas uno de tiempo. Gastar uno de tiempo sí es una desventaja muy mala, pero aún así dices, bueno, como pongo aquí, es uno de tiempo, no es una carta de tiempo. El problema es cuando sacas una carta de tiempo y la carta además tiene más penalizadores, ¿vale? Pero eh, aumentar el tiempo a uno simplemente, pues también me voy a poder hacer la aventura, ¿vale? Entonces, ya digo, con Venda y Fire of Fury, eh, si queréis pasaros el juego, pues es lo primero que compráis y reventáis con todo. Además, hay otras cartas que me ponen aquí, como el, el, el Crescent of Blood, ¿no? la, la sangre que va aumentando y tal, ¿no? que te dejan hacer más ataques por turno de forma rápida. Normalmente la idea es que tú tienes una acción, que es una acción por turno, y luego acciones rápidas puedes hacer todas las que quieras. Entonces, como me dejen hacer ataques rápidos con eh, las hachas, adiós. ¿vale? Y mira que Ben mí es un personaje que me gustaba. De hecho, yo si compré el juego también fue por ella. Porque la idea el del personaje está muy bien hecho. Ella es una chica muy bajita. Pero, amigo, es decir, la idea es que lo que ella es por fuera no es lo que es por dentro, ¿no? Eh, maneja dos hachas y hay alguna carta muy buena que tiene que dice cuando chocaron el minotauro y la chica, el que cayó al suelo fue el minotauro, a pesar de que medía el doble que la chica, ¿no? Entonces hay una idea muy, muy poderosa, ¿no? De que no debemos juzgar a la gente, pues, como el maestro Yoda, ¿no? Por su apariencia exterior, sino por su habilidad eh, y por lo que tienen dentro, ¿no? Y ya digo, con Venda... Lo que pongo, digo, es que me hago los quests sin ningún esfuerzo, o si sea, además la, eh, la emparejo con el arquero que tiene ataque a distancia 2, es imposible perder con ellos, ¿vale? Entonces, ya veis el problema, ¿no? Eh, ciclar infinitamente las cartas o crear una carta que eh, eh, me deja hacer ataques que matan de una sola ataque al enemigo cuando las consecuencias de, de la amenaza, del focus... Solo se pagan si no acabó el combate, son problemas gordísimos que el diseñador no ha sabido ver. Y esto ya digo, yo lo vi en mi primera partida, ¿vale? Pues, eh, Mistfall no es el único juego que ha caído en esta trampa, ¿vale? Si conocéis al famosísimo Android Runner cuya primera edición. Bueno, Android Runner es un reboot de Netrunner, que era un juego de Richard Garfield de los años 90, después de Magic, ¿no? Pero que Fantasy Flight compró los derechos. Y ambientó su universo de Android, ¿no? Y sacó en 2012 y fue un pelotazo, ¿vale? Este juego se basa en que tú eres una especie de pirata informático que hackea a los servidores de una malvada corporación para intentar robar sus planes, ¿vale? Entonces el juego es asimétrico. La corporación, digamos, construye servidores, que son como una especie de cartas que van defendiendo eh, sus planes, y el, eh, el hacker, el runner, que se llama, va atacando a sus servidores, ¿no? Bueno. Pues el juego fue un pelotazo y yo creo que es un juego que está muy bien diseñado, pero es muy difícil calibrar Netrunner, ¿vale? Y vi una especie de reboot, ¿vale? En 2019, cuando siete años después <coughs> dijeron, bueno, mira, tenemos que introducir un sistema de rotación porque hay tantas cartas en el juego que vamos a hacer que después de X ciclos las cartas que salieron antes ya no valen, ¿vale? Y dijeron, las cartas de, del juego base, del el core que se llama, siempre valdrán. Pero luego se eh, rectificaron y esto cabreó a mucha gente y dijeron, bueno, hemos sacado un nuevo core que contiene casi todas las cartas del core original, entonces para los que queráis tener más, pues aquí lo tenéis, y ahora solo tienen válidas las cartas del reboot ¿no? del 2019, esto no tuvo éxito y un año después el juego cerró. ¿vale? ¿Cuál fue uno de los principales problemas que, con los que se enfrentó Netrunner? Bueno, se enfrentó con varios problemas gordos, pero nos vamos a centrar en uno, que es el siguiente. Netrunner, como casi todos los juegos de cartas, eh, bueno, tiene varias zonas para el runner, para el hacker, ¿no? el, el pirata, entonces, el, el stack es eh, su mazo de cartas, ¿no? El heap es, eh, como se conoce en Magical Cementer, es decir, su pila de descartes. Y luego tiene una cosa que no está aquí, que es el grip, que es la mano, las cartas que tengo en la mano. Entonces, de estos tres lugares, mi mano, mi mazo y mi pila de descartes, hay uno con el que te debes tener muchísimo, muchísimo cuidado para diseñar cartas que interactúan con él. Y no es ni el mazo ni es mi mano, es la pila de descartes. Y en Netrunner se ocurrió eh, la brillante idea de que una de las facciones, porque hay varias facciones de, de corporaciones y de runners, iba a tener como marca de identidad que puede reciclar cartas de la pila de descartes, ¿vale? En un primer momento solo eran eh, los verdes, ¿no? Eh, son los runners interesados en, en, las, en, en, en trapicheos digitales, ¿no? Eh, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Estos son los, los anarcas y estos son los criminales. Y estos son... Bueno, no me acuerdo cómo se Los verdes, ¿no? Verdes, rojos y azules. Entonces, los verdes eh, muy pronto recibieron cartas como esta. El chip clonador que dice descártalo e instala un programa del HIP, ¿no? De la pila de descartes pagando el coste. Eh, eventos que te dejan hacer lo mismo, ¿no? Incluso tenían identidades, porque además pues juegas con un runner que tiene una serie de identidades, ¿no? Entonces el runner que se llama Exile, ¿no? El exiliado, como lo quieran traducir. Eh, su habilidad es que cada vez que instalabas un programa desde la pila de cartas, robabas una carta. Entonces, eh, fijaos que no es una carta casual que está ahí, sino que muchas cartas hacían esto, incluso muchos personajes hacían esto, ¿vale? Y luego, bueno, otras cartas de otras identidades ya te dejaban también recuperar cartas de la pila de descartes, ¿no? este, Esta carta se jugó muchísimo en otras eh, facciones, porque te permitían rebajar toda tu pila de carta entera y tu mano en el mazo y volver a empezar la partida robando otras cinco cartas, digamos, potencialmente, era como un reset de todo lo que habías hecho, ¿vale? Luego fijaos cómo esta cláusula dice después quita esta carta del juego en lugar de eh, añadir la pila de cartas ¿Por qué? Porque ya el diseñador eh, obviamente ve venir el problema que es que la gente cicle infinitamente eh, esta carta y eh, constantemente baraja su pila de cartas en el mazo entonces como mucho si puedes meter tres eventos repetidos pues meter los tres y fuera, ¿no? Si no estás jugando con esta facción, que es la de los verdes, pues te cuesta 3 de influencia y cada identidad normalmente tiene 15 más o menos de influencia. En fin, está pensado para que no puedas abusar. ¿no? De la misma forma, esta carta se retira del juego también. ¿no? Rip Deal, estas de criminales. Haz un. hackea los cuarteles generales de la corporación. ¿no? Si tienes éxito, en lugar de robarle cartas, lo que haces es añadir a tu mano tantas cartas como hubieras accedido de la pila de las cartas a la mano. ¿no? Entonces, bueno. Y muchas más, ¿vale? Muchos eventos y muchos tal, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué estas cartas normalmente dicen quítala del juego en lugar de tirar la basura? Pues porque tienen el potencial de crear lo que se llama la recursión infinita. Es decir, que tú puedas eh, ciclar de forma infinita las cartas y entonces rompes el juego. ¿Vale? Aún así, esto causó un millón de problemas en Netrunner. Y no es casual que una de las primeras cartas que salió, que es el, el chip clonador, ¿no? Pues fijaos, donde pone aquí MWL entries, ¿no? Esto significa. Que fue añadido enseguida a una lista, digamos, que pues, o baneaba, o capaba, o añadía, digamos, eh, restricciones a la carta. Entonces, la hacía más cara para todo el mundo, para que no todas las barajas jugaran esta carta, porque todas las barajas jugaban esta carta, tanto si jugaban con los verdes como si jugaban con otro color, la importaban, digamos, había puntos para importar. Entonces, la hicieron carísima, para que la gente se empezara a plantear la idea de no meterla, porque era tan buena que todo el mundo la quería. ¿Y por qué era tan buena? Pues, como pone aquí en las reviews, que lo he cortado. Porque básicamente eh, te deja hacer una cosa, que en un primer momento dices, bueno, pues instala un programa. Los programas en principio están pensados para que sean, eh, para hackear los servidores, ¿no? Pero hay programas como este, que es el Parásito, que funcionan como si fueran eventos, ¿vale? Entonces, el Parásito era muy bueno porque se lo ponías, digamos, a un cortafuegos de la corporación y cada turno le iba minando uno la fuerza. Y cuando la fuerza llegaba a cero, te cargabas a esa, a esa defensa, a ese cortafuegos o como lo queráis llamar, ¿no? Eh, lo llamaban piezas de hielo, ¿no? Bueno. Entonces, el parásito, digamos, funciona como un evento, aunque es un programa. Porque la idea es que destruye en X turnos un cortafuegos, ¿no? Pero si yo tengo un chip clonador, pues en lugar de jugar tres parásitos, porque puedo combinar estas dos cartas, a pesar de ser de, de sitios distintos, pues significa que, como tengo tres chips clonador, y tres parásitos, podría jugar el parásito tres veces con el chip 4, con el chip 5 y con el chip 6. Es decir, hasta duplicar el número de parásitos que podría jugar. Y no solo eso, sino que las cartas que están en mi pila de descartes no están en el mazo, están visibles y sé cuáles son y son fácilmente accesibles. Es decir, es todavía mejor que buscarlas en el mazo o que robar del mazo, ¿vale? Porque es una especie de segunda mano disponible en cualquier momento. Como era obvio... El parásito también recibió, eh, digamos, no de rata, sino aumentó su coste, ¿vale? Estaba todo el mundo. Y fue una de las cartas que eliminaron del reboot en 2019 y ya no estaba eh, disponible para ser jugada. Porque rompía el juego de parásito con el chip clonador. <coughs> Era una combinación demasiado potente. Es decir, tres parásitos ya es una pasada, pero seis parásitos no te quiero ni contar. Si además del el chip clonador <coughs> tenemos otras cartas, pues. 9 parásitos, 12 parásitos, eh, 14 parásitos, ¿os podéis imaginar. Es decir, y no solo el parásito, muchas otras cartas podrían ser sacadas de la pila de descartes y jugarse más de las 3 hipotéticas veces que se deberían eh, poder jugar. Con lo cual, acabas de romper el juego. ¿vale? Vamos a saltar. Además, en Netrunner causaba un problema adicional y es que una de las condiciones de victoria de la corporación es dejar a, al. hacer el flatline, o sea, dejar al runner con muerte cerebral, ¿vale? ¿Cuándo se conseguía esto? Esto se conseguía si el runner no tenía cartas en la mano y le eh, metías un punto de daño. Si, eh, porque entonces esto significa que para el runner las cartas en su mano eran dos cosas, cartas que pueden ser jugadas y puntos de vida. Entonces a cero todavía podías seguir vivo, pero si te dejaban a menos de cero estabas muerto. Con lo cual, ¿qué sucede ahora? Pues ahora sucede que cartas como el chip clonador duplican el valor de las cartas en, en la mano, porque pueden ser usadas como puntos de vida y cuando pierdas tu punto de vida como el programa que ibas a jugar. Es decir, no tienes que elegir entre ostras, la pierdo por el daño o la juego por la carta, porque puedo hacer las dos cosas, perderla por el daño y después jugarla por la carta, con lo cual acabas de eh, hacer dificilísima, si no, es eliminar completamente una de las posibilidades de la corporación para ganar el juego, que esto está dentro de la arquitectura del juego, que es la corporación gana si deja a, al runner con menos uno, menos dos o menos tres cartas, ¿no? es decir, si, si le deja por debajo de cero cartas en la mano. Eh, pues claro, con las cartas que reciclan cartas de la pila de descartes, eh, digamos que duplicas potencialmente la vida, porque puedes aguantar esos puntos de vida, y además no te ves perjudicado porque esas cartas pueden seguir siendo usadas. ¿vale? Con lo cual, fijaos el desastre que causó en Runner la recursión infinita y cómo tuvieron que arreglarlo, dando de ratas, quitando cartas, etcétera porque recursión infinita es de la pila de las cartas, o no infinita, recursión eh, amplia, digamos, es un grave problema. Y cuando entrevistaron a Lucas Litzinger, que fue el diseñador que se encargó de, de crear NetRunner para Fantasy Flight Games, y cuando Lucas Litzinger, eh, que ya no está en Fantasy Flight, ahora trabaja para Wizards of the Coast, creo, cuando le preguntaron una entrevista eh, a propósito del juego que diseñó después, eh, uno de los juegos que diseñó después, que era el juego de dados y cartas de Star Wars Destiny, bueno, ¿qué ha aprendido usted de su experiencia diseñando un Runner? Y dijo: Bueno, muchas cosas. Pero una de las principales, sobre todo, es eh, no dar la recursión de forma barata eh, y gratuita y accesible a todo el mundo. Es decir, la recursión está bien y se puede poner, pero la idea es que lo que aprendió Lucas es muy sencillo: y es si das recursión de forma automática y barata, la gente empieza a romper el juego. Empieza a crear combos infinitos o combos muy, muy eh, repetitivos que son buenos. Y eso destruye, la, destruye digamos, el equilibrio del juego, es muy difícil calibrar las cartas. Porque, claro, si ahora quiero diseñar un parásito, ¿qué hago? ¿Le doy más coste? ¿O hago que la carta salga del juego? En fin, complica muchísimo las cosas. Es decir, si vas a poner cartas que te dejan sacar cartas de la pila de descartes, que sean pocas y que sean caras. ¿vale? Claro, si nos fijamos en Mage Knight, el juego de Vlad Ashwattil, no que es un diseñador excelente. Pues, Mage Knight, por ejemplo, eh, tiene una serie de. Hemos hecho una reseña en el canal también, ¿no? Todos los Mage Knight, todos los Caballeros Magos, tienen unas unos barajas iniciales. En tu baraja inicial no hay ninguna carta que te permite recuperar cartas de la pila de descartes. Si miramos las cartas que podemos comprar, las acciones avanzadas en el juego base de 28, ninguna de estas cartas te permite recuperar cartas de tu pila de descartes. Si miramos los conjuros que hay 20. Bueno, vamos a mirar. Si miramos artefactos, que hay 16, ninguno de estos artefactos te permite recuperar cartas de la pila de cartas. Y si miramos los conjuros, solo uno. Es decir, una carta de 20 más 28 más 16. Bueno, luego lo sumáis. Eh, una sola de estas cartas, de todas estas cartas, te permite recuperar cartas de tu pila de cartas. Y atención a cómo te permite hacerlo. Al azar, coge dos cartas de tu pila de descartes y ponlas en, arriba o abajo en tu mazo. Al final del turno, roba dos cartas más ¿no? de tu, tu límite permitido. Y si potenciamos el conjuro, con el que para eso necesitamos negro y que sea de noche o estar en una cueva, el mismo efecto básico, excepto que elige las cartas en lugar de cogerlas al azar. O sea, fijaos como Blada, que es el diseñador de Mage Knight, es perfectamente consciente del problema eh, que se plantea y que radica en dar recursión, mmm, digamos, gratuita o eh, amplia o infinita de la pila de descartes a la mano. Solo una carta de todas estas permite hacerlo. ¿Y por qué solo una? Pues muy sencillo, Blada sabe que si hay dos cartas que permitieran hacer esto y la gente, las, que es lo primero que van a hacer, las añade a su mazo, con la segunda carta que te permitiera recuperar de las cartas vas a recuperar meditación. Con lo cual el efecto de meditación ahora ya no es una vez sino que son dos veces, con lo cual te deja recuperar cuatro cartas. Es decir, veis el problema, ¿no? Y si son tres cartas, pues la gente va a usar meditación dos veces. Es decir, solo una carta permite hacer lo que se llama recursión y aún así la recursión fijaos que no es nada eficiente son dos cartas al azar si quieres que sean las dos cartas que tú quieres tienes que reunir una serie de condiciones complicadas que es que te entre el conjuro que tengas mana negro para potenciarlo y que sea de noche veis lo complicado que es por eso Blada sabe muy bien y cuando ves el diseño de Mage Knight dice esto es una persona que sabe muy bien qué está haciendo sabe muy bien cómo funcionan los juegos de cartas sabe muy bien cómo no romper juegos de cartas vale otro problema, volvemos a Mistfall, no. Otro problema que tiene Mistfall es el control de la calidad. ¿Veis toda esta foto de todas estas cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, creo, 14, 15, 16. Por pues son 16 cartas. Estas son las cartas que tienen errata en Mistfall. Eh, no todas, ¿vale? Hay más cartas con erratas. Pero estas cartas, eh, digamos, ofrecieron un reemplazo en, en la segunda. En la ampliación de Mistfall que se llama el corazón de las nieblas, ¿vale? El Heart of the Mist. Entonces. 16 cartas con, erra, con errata, el juego tiene muchas cartas, igual tiene 200 cartas o por ahí o más, pero 16 cartas son muchísimas cartas y eh, muchas de estas erratas no son erratas de oye, es que se te ha olvidado aquí, una palabra está mal escrita, como veremos, porque esas ni siquiera las corrigieron. Son erratas como el cinturón, que os digo, de herramientas que te permite ciclar continuamente cartas del mazo al descarte y del descarte al mazo, que tienen que desaparecer, entonces cambia el texto. La vaga tenía una rata en la que aquí ponía eh, regular action y debería poner fast action. O sea, eh, digamos, el coste estaba aumentado y no estaba bien escrito. Otras cartas, eh, como esta, me parece que dice que añaden eh, veneno cuando tienen que añadir fuego o añaden fuego cuando tienen que añadir veneno. Otras cartas eh, no tienen el coste de uno impreso. En fin, eh, otros eventos están mal escritos y no referencian bien los enemigos. Os podéis hacer una idea, ¿vale? Es decir muchísimas eh, fallos de diseño y erratas en las cartas, ¿vale? o sea, el control de calidad Mistfall es cero y es una cosa que me dio mucha rabia porque Mistfall fue de los pocos eh, Kickstarter y creo que entregaron antes de tiempo. Y si prometieron el juego, o sea no recuerdo qué mes, pero por decir un azar, si prometieron el juego para mayo de 2015. Pues igual lo entregaron en, en abril, o sea, incluso lo llegaron un mes antes, ¿no? La gente dijo, qué bien, es la primera vez que un Kickstarter me llega antes, y yo dije, pues mira, más os habría valido emplear ese mes extra en revisar bien todas las cartas y que no tuviera ninguna rata, porque son muy fácilmente evitables. En cuanto las ves y las lees, te das cuenta de que, oye, esto está mal escrito. Pero, ¿qué pasa? Cero cuidado, cero atención, eh, cero control de calidad, ¿vale? Fallo gordo de Misthone. Así que no sé si en español estarán, ya digo, con el rata, pero en inglés, desde luego, sí y es decepcionante. ¿vale? Como digo, Mistfall pues, vio una ampliación que se llama Heart of the Mist, eh, que vino también de nuevo con personajes totalmente rotos, eh. unos son muy buenos, otros son muy malos. Uno de los personajes que, los personajes que más me molan es la Mirmidón, que es esta chica que lucha como si fuera un un, soldado, un óplita griego, con su lanza, espada y escudo, eh, con su lanza, su escudo su espada corta, y es mucho menos potente que los otros, algunos son muy buenos, otros son muy malos. Entonces, Heart of the Mist repite los mismos errores que Mistfall, Tiene un montón de ratas en las cartas. Y por lo menos, eh, como vamos a ver luego, el diseñador Blasey Kubaki intentó arreglar el problema de. Eh, eh, aumentar indefinidamente el focus, ¿no? La amenaza. Pero bueno. Los personajes siguen molando. Hay una arquera que es una Ranger que mola mucho. A ah, esto es una especie de nigromante. Y luego hace otra cosa: mola mucho los personajes adicionales. Incorpora uno de los antiguos villanos que derrotabas en Mistfall, que se llama Seagrade que era un clérigo, entonces ahora la tienes como buena, porque supone que los héroes la, la, la convirtieron, ¿no? Pero, más que hablar de Heart of the Mist ahora, que ya digo, tiene los mismos problemas exactamente que Mistfall, antes de ello quiero hablar de esto, ¿vale? Que es el Valskir, el sistema de campaña para Mistfall. Cuando Mistfall salió en Kickstarter, muchísima gente dijo, el juego me gusta, la idea es buena, pero paso de poner dinero ahí porque el juego no tiene un sistema de campaña. Es decir, a lo largo de cada aventura de Mistfall... Tú puedes ir mejorando tu personaje con las cartas de mejora, pero en la siguiente aventura todo se ha reseteado a cero. Es decir, no hay una continuidad. Es decir, tu personaje no sube de nivel, entre comillas, de aventura a aventura. Y la gente dijo, si no hay esto, yo paso. Y claro, ¿qué pasa? Pues todo siempre que es Kickstarter. Entonces, en eh, Kickstarter el cliente siempre tiene la razón. Y en lugar del de diseñador decir, no, mira, esta es mi visión de Mistfall, no está pensado como juego para campaña. Si no te interesa, gracias, pero no es tu juego. Dijo, no os preocupéis. Yo saco enseguida aquí el sistema de campaña Mistfall. Esto, para que os hagáis una idea, más o menos la proporción es la misma. Mide lo que un mazo, ¿vale? O sea, no es una caja grande, es el tamaño de un mazo. Y yo dije, bueno, pues lo voy a comprar y vamos a ver qué tal. Cuando me llegó y lo abrí, <coughs> dije, madre mía. Vaskir, eh, eh, para Mistfall, añade una serie de cartas genéricas que puede comprar cualquier personaje, es decir, nada de cartas individualizadas para todos, que son una castaña que no valen para nada. Y una serie de enemigos, me parece que son lugartenientes, que son otra chorrada que no aporta nada, ¿vale? Es decir, no es realmente un sistema de campaña bien diseñado, es un parche chapucero y rápido hecho para contentar a cuatro gilipollas, lo vamos a decir ya así, ¿vale? Que se gastarían el dinero encantados, y el diseñador también estaría encantado de que esos cuatro gilipollas tuvieran su sistema de campaña. Para mí, fue decir, es intentar convertir un juego en lo que no es. Para conseguir el dinero de la gente. Esto a mí me parece hasta deshonesto, ¿vale? Lo honesto habría sido decir, mira, Mistful no funciona en forma de campaña. Quizá más adelante saquemos un pack de ampliación en el que sí, y, y si, se tomado, si se hubiera tomado el tiempo de hacerlo bien, lo habría podido hacer bien. Pero esto no es un sistema de campaña, esto es una castaña hecha para contentar a los idiotas de eh, Kickstarter que protestan queriendo que el juego sea como ellos quieren y no como el diseñador quiere. ¿vale? Cuando salió Mistral, Heart of the Mist yo volví a picar, dije, bueno, ya que corrigen las erratas y la idea de Mistfall me gusta y prometían corregir los problemas de aumentar la amenaza y tal, ¿no? Dije, pues lo voy a comprar. Y ya digo, los mismos problemas de siempre. Y además fui tan tonto que compré también Sand Snow, que es una expansión para Heart of the Mist que en teoría añadía muchas cosas. Añadía equipo, añadía aliados para los héroes, añadía lugartenientes también como enemigos y tal... No vale para nada. Las cartas de equipo son una castaña y nunca las querrías comprar antes que las, cartas, las armas de tus propios héroes. vale eh, Los lugartenientes pues son de nuevo una castaña. Los aliados tampoco aportan nada. Es decir, totalmente prescindible y un saca cuartos. ¿vale? Si, si estáis pensando en comprar Sand Snow, no sé si estará disponible por de Starter. No vale para nada. Yo lamento el dinero que gasté en Valskir y lamento el dinero que gasté en Sand Snow. Lamento el dinero que gasté en Heart of the Mist y Mistfall. Pues bueno, no lamento porque lo compré por el diseño gráfico y en ese sentido me dio lo que yo esperaba, ¿no? Vamos a ver. En um, Hard of the Mist esta ampliación que se puede jugar, bueno, no lo he dicho, pero pone, como pone aquí standalone, o sea, se puede jugar solo, ¿no? Es una especie de ampliación barra segunda parte, segunda edición, ¿no? Pues eh, Blasey Kubacki añadió esta ficha de tiempo, ¿vale? Y en teoría esto elimina el problema. De, eh, de los refuerzos, y que os dije que me da igual que los refuerzos suban a 7, porque si yo me cargo a todos los enemigos que hay, no hay refuerzos. Así de simple, ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea es que ahora eh, no hay cartas de tiempo, sino que el tiempo va aumentando por aquí y va aumentando por aquí. Ya ves que aquí ya sí es fácil liarla, porque aquí ya tienes que a, a ir quitando tiempo, ¿no? Entonces, vale, bueno, puede ser que el tiempo avance de 2 de en 2, de 3 en 3, y la lías mucho y tal, ¿no? Al parecer, esto. Eh, Arreglaría en teoría el, el problema de Venda, el problema de Arany y el problema de Crow, ¿no? Porque ya no te da igual ciclar infinitas veces por aquí, ¿no? No lo sé. No he jugado nunca con esta. Con esta. Este, esta ficha de tiempo, ¿no? Ni con esta nueva. Uh, ficha de quest, ¿no? Sí he jugado con varios personajes de la ampliación, pero en el juego original, y bueno, la verdad es que me gustaron, porque siguen siendo originales. Pero bueno, en teoría ya digo, eso está solucionado. A ver, eh, no lo he probado, a ver si es verdad o no, pero bueno, en teoría sí, ¿no? Así que bueno, Mistfall, eh, ¿por qué reseña negativa y por qué no recomendado? Bueno, pues más que recomendado o no recomendado, vamos a ver a qué tipo y a qué perfil de jugador atrae en Mistfall, ¿no? Si os fijáis, todas las cosas positivas que tiene Mistfall que he mencionado, que es ambiente de rol, mmm, muchas ideas creativas, lore. Arte gráfico, están atrayendo a nuestro hemisferio derecho del cerebro, que es donde está la creatividad, la pasión, el ¿no? pensamiento libre y tal, ¿no? la música, pues todo lo plástico. ¿no? Entonces, eh, ¿Y dónde está mal hecho Mistfall? En todo lo que atraería nuestro hemisferio izquierdo, es decir, eh, analítico, lógico, orientado a los hechos, numérico. Es decir, si tú juegas a Mistfall para pasarte el juego y para descubrir cuáles son las mejores cartas, cuáles son las mejores opciones, Mistfall no es ningún reto. Missfall fracasa por completo. Si recordáis los cuatro perfiles de jugadores, si no recordáis seguramente os enlazaré por aquí ahora eh, mi vídeo sobre perfiles de jugadores, ¿no? pues existen en general cuatro perfiles de jugadores dependiendo de cómo se relacionan con otros jugadores y con el mundo, ¿no? si actúan o interactúan, entonces si sois killers son los jugadores a los que les interesa digamos, ganar, Missfall no es para vosotros, no ofrece una experiencia competitiva ni siquiera, así que descartado. Si sois socializadores, es decir, si jugáis por la experiencia de compartir el juego con otros jugadores, bueno, algo de eso hay, pero se limita a hacer un plan y ya está. Es decir, Midfall no es el hombre lobo, ni hay resistencia, ni es nada. No es un juego social. ¿vale? Si sois achievers, que es eh, un poco eh, lo que soy yo o casi siempre. Mistfall nos va a gustar, y de hecho, este es el perfil que más fracasa para Mistfall. Porque Mistfall podría atraer a los Achievers si esta parte, digamos, la parte lógica del juego, la arquitectura del juego, del sistema, el sistema del juego, funcionase como un reloj y bien. Pero fracasa por completo. Habéis visto que hay cartas rotas, erratas, personajes rotos, unos son mejores que otros. Con Venda te pasas el juego, con Arani todo el mundo segura a tope o todas las veces que quieras. Es. El juego está mal diseñado, eh, se puede explotar y se puede romper, Con lo cual fracaso total para los archiver a los que les interesan los retos. Y por último, si sois exploradores, Mystfall sí puede ser por vosotros, si sí, os interesa, ya digo, descubrir cómo funcionan esos personajes, descubrir las aventuras que os ofrece ese mundo, leer esos eh, villanos y sus planes que frustramos, leer sobre las deidades de Mystfall. El, el background, ¿no? o sea, la historia de fondo que tiene, pues eso, Venda, o tiene Arani, o tiene tal. Entonces, sí hay historias en Mistfall, si sí son disfrutables, y sí podéis contar una aventura. Eh, pues bueno, nuestros héroes salieron de la posada, entraron en el túmulo y tal, y sí podéis disfrutar mucho de eh, los gráficos que, si os gustan como a mí pues son una pasada. ¿no? Entonces, en resumen, Mistfall fracasa. Porque solo va a traer un perfil muy concreto de exploradores y no todos los exploradores disfrutarán con Mistfall, ¿vale? Porque tampoco es un universo súper abierto donde podamos hacer lo que nos dé la gana, donde podamos hacer eh, muchísimas cosas, porque tenemos que ir un poco directos al grano y si no, perdemos. Es decir, en este sentido, la ficha de tiempo también rompe eh, la idea de explorar, ¿no? Así que mmm, no se puede decir que Mistfall sea un juego bien diseñado, un juego que tiene esos fallos de base, esas erratas y que está roto. Mmm, es un juego a evitar si sois achievers. Y es un juego que os puede interesar conservar si os gustan los gráficos. Pero entonces, de nuevo, no lo conserváis por, lo, por, por el juego en sí, sino como si fueran cromos. Así que Mistfall es un juego, por desgracia, mal diseñado. Esto es todo. Gracias por vuestra atención. Y como siempre, nos vemos en la próxima reseña. Un saludo.